¿Podrá Daniel y Johnny realmente ganar el torneo con su dojo conjunto? Bienvenidos a Nexus Geek Zone. Y es que ganar el Sekai Taikai casi parece una meta imposible para Johnny y Daniel en Cobra Kai. Aunque aún no hay detalles oficiales sobre lo que se ofrecerá su futuro, la temporada 5 de Cobra Kai estableció un objetivo claro para una posible sexta temporada. Que bueno, ya está las fechas para que empiece a ser escrita. Según todos los indicios, su atención estará puesta en tener éxito a nivel internacional cuando la serie regrese a Netflix el próximo año. Aunque su mayor motivación para ingresar al Sekai Taikai ya no es un factor, es poco probable que alguno de los personajes abandone sus esperanzas de ir a Japón y llevarse el título a casa. Es cierto que el objetivo de ingresar era mantener el día con y finalmente vencer a Terry Silver, pero su caída no debería tener ningún efecto en sus planes a largo plazo. Después de todo, los estudiantes de Johnny y Daniel se ganaron su lugar en un torneo mundial de karate, lo cual es un gran logro. Ya sea que suceda en la temporada 6 o en una futura también temporada 7, es difícil imaginar que los personajes dejen pasar una oportunidad tan grande. A fin de cuentas, el Sekai Taikai debería estar al frente de sus mentes en los próximos meses. ¿Por qué Johnny y Daniel realmente pueden ganar el Sekai Taikai? Pues bueno, como torneo mundial, el Sekai Taikai es un avance sustancial con respecto a las competiciones anteriores de la franquicia, que se han sido en los All Valley. En términos de credibilidad, los personajes principales venciendo una larga lista de competidores sin nombre no ha sido un problema hasta ahora, ya que el torneo de karate de All Valley es un evento local, pero el Sekai Taikai es un evento de escala mucho mayor. Por esta razón, el dojo de Johnny y Daniel, para ganarlo todo, puede requerir una suspensión de la incredulidad mucho mayor que la que se necesitó en torneos anteriores. Sin embargo, el Sekai Taikai no es tan inclusivo que su dojo ganando parece un poco realista. Lo que se dijo sobre el torneo en la temporada 5 no debe ignorarse. El establecer expectativas para el Sekai Taikai se reveló desde el principio que es un evento bastante exclusivo, y no es que muchas personas lo sepan, por lo que Silver se ofreció a que el torneo fuera más expuesto al público. Según estos detalles, parece que la cantidad de participantes no será tan intimidante como algunos podrían haber imaginado. Si eso es cierto, será más fácil creer que los estudiantes de Johnny y Daniel realmente puedan ganarlo todo cuando finalmente se lleve a cabo el torneo. Ahora, el ganar el Sekai Taikai, esto debería ser la historia final de Cobra Kai, porque si logran una victoria en el Sekai Taikai en la temporada 6 o 7 de Cobra Kai, es posible que no haya un objetivo que pueda superarlo futuramente en otra temporada. Ganarlo sería el mayor logro para todos los involucrados. Dado que Cobra Kai no puede ir más allá de un torneo mundial de karate, tiene sentido que esta victoria sea el definitivo de sus historias. Pero si Netflix tiene la intención de mantener la serie durante más de una temporada, es posible que la preparación para la competencia sea el enfoque principal de la temporada 6, con la competencia del Sekai Taikai reservada para una séptima y última temporada. Y pues bueno, dime tú, ¿qué opinas acerca del Sekai Taikai? ¿Qué expectativas tienes? ¿Crees que pueda ganar el dojo de Daniel y Johnny? Déjame saberlo aquí abajito en los comentarios, que te estaré leyendo. Y pues bueno, yo me despido de ti, pero no sin antes decirte que el dolor no existe en este dojo, ¿cierto? Y ahora, los cobra saludos a los miembros del canal son para Alexis Aguilar, Epic Yeti, Claudio Ñanco y Luis Cardoso. Muchas gracias a todos ustedes por ser miembros del canal. Te recuerdo que si quieres ser miembro del canal, aquí abajito en la descripción del video te dejo un enlace para que puedas hacerlo. Además de que junto al botón de suscribirse está el botón de unirse a este grandísimo canal. Así que esperas, ve, únete, goza de los beneficios exclusivos y apoya a este canal.